La policía realizó la captura de 4 personas, entre ellas un menor de edad, como presuntos culpables de porte y venta de cigarrillos de marihuana en la ciudad de Boca. Mediante diligencia de registro y allanamiento fue posible que las autoridades realizaran la captura de 3 hombres de 19, 20 y 25 años de edad respectivamente, así como la aprehensión de un adolescente de 14 años de edad, a quienes le fueron encontrados 600 dosis de marihuana y varios elementos utilizados para la dosificación y distribución de alucinógenos. En el marco del plan choque, el que la hace la paga, tercera fase, construyendo seguridad, unidades adscritas a investigación criminal Sijimbuga logran materializar 3 diligencias de registro de allanamientos en el municipio de Buga, en el barrio Jorge Eliezer Gaitán y barrio Divino Niño, donde se capturan 3 personas de 19, 20 y 25 años de edad, y se realiza también una aprehensión a un adolescente de 14 años de edad, donde se le hallan en su poder 600 dosis de marihuana y algunos elementos que eran utilizados para fabricación de cigarrillos del mismo. Los capturados y elementos incautados fueron dejados a disposición de las autoridades competentes, siéndoles impuestas medidas de aseguramiento intramural en centro carcelario.